Hola a todos, soy Spider de Cuonce Negativo. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Viendo Universos. Espero que les guste. Los héroes veían al ser sonriente con cautela, mientras que los que no le prestaban atención hablaban sobre lo visto en el anterior vídeo, sin embargo Izuku veía su libreta con una mirada perdida, él era un héroe en otra tierra, pero a la vez era un villano, no sabía qué hacer, no quería ser un villano pero tampoco un héroe, estaba confundido e indeciso, esto habría seguido así de no ser por cierta artista marcial. Oye, ¿estás bien? ¿Eh? Así, si lo estoy solo estaba, pensando. Sabes, no tienes que ser un héroe si no quieres. Disculpa. ¿Qué? Conozco esa mirada, es la mirada de alguien perdido, alguien que no sabe qué hacer. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque es similar a la que yo tenía antes de ingresar al mundo de las artes marciales, se podría decir que encontré una motivación para seguir con esto, volverme el artista marcial más fuerte, o bueno, al menos una decente, ya que de donde yo vengo hay personas demasiado poderosas. Gracias, supongo. ¿N? No. No hay de qué, jejeje. Je. Ambos se quedaron viendo al otro por un rato, eso hasta que notaron lo que pasaba y desviaron la mirada, una con un gran sonrojo y la otra con un leve rubor. Ambos se quedaron hacia hasta que la pantalla se volvió a encender, empezando a reproducir el siguiente vídeo, el cual llamó la atención de todos. Hola, oh ya, parece que hoy les toca a ellos, esto será interesante. Con lo dicho, Karma y Ángel se hacían una idea de lo que verían, por lo que vieron a la pantalla, para ver a los siguientes personajes. Entonces nació el puño de Dios. Y soy yo, caro, Trascendí más al hombre que perdí. Con del fin justifica el renombre de dos mil. Héroes que vencí, sembra mío de concluir. Que me convertí en un mil monstruo. Régimen estado que destrone mi ideal. Ya no hay gobiernos y cargos encima de los demás. Soy el verdadero héroe de una historia que te han contado muy mal. Mi ideal garantiza la verdad. verdad. Las múltiples imágenes de distintas personas interesaron a muchos de los presentes, otros sin embargo, sintieron un escalofrío al ver a ciertos sujetos, pero al aparecer Garou, la pequeña artista marcial, abrió sus ojos como platos mientras que el resto fue derribado por la presencia del Heraldo de Dios, el cual liberaba un aura letal la cual puso a la gran mayoría contra el suelo a excepción de algunos que supieron o pudieron resistir el aura del Cazador de Héroes. An. ¿qué? ¿Qué demonios? Aizawa, estas sensaciones Afo. Esta sensación es extraña pero no puedo evitar preguntarme, ¿cómo obtuvo o consiguió el poder para poder emanar esta presencia? Se preguntó mentalmente el villano el cual veía al garou de la pantalla el cual estaba parado frente a un calvito con una expresión vacía rink. N. No, no puede ser, ¿cómo es esto posible? Jamás se habló de esta sensación o apariencia en los informes sobre el tipo. Mina. Es, ese, ese sujeto. La joven ojos de Mapache no pudo terminar su oración por la terrible y temible aura del cazador de héroes. Izuku. E. ¿Eh? Es, esto es muy malo, dijo mientras su mirada veía el piso, donde estaba su libreta y lápiz los cuales cayeron de sus manos temblorosas, el joven habría seguido temblando de no ser porque al ver a su lado derecho vio a la misma chica, que le habló antes temblando mucho, por lo que forzándose a dejar de temblar puso una mano sobre el hombro de la chica la cual se calmó levemente al sentir la mano del joven pero a su vez volvió a tener un imperceptible rubor. Bueno aquí entro yo, este tipo se llama Garoro como se apodó el mismo el cazador de héroes, él es un joven de unos 19 años con una capacidad física bastante buena combinados con una velocidad, resistencia, agilidad y capacidad analítica bastante bueno, este es un artista marcial del estilo puño de agua que fluye a roca aplastante, es un exdiscípulo del héroe clase S, Silverfan, este no posee armas más allá de sus puños, aparte de su poder y habilidad, para aprender rápidamente tiene una mentalidad algo diferente a la usual, esta lo ha llevado a hacer cosas bastante cuestionables, pero bueno, a este tipo lo van a ver más adelante, así que guárdense sus preguntas para después. Varios habrían preguntado por qué verían a el sujeto otra vez, pero sus palabras se quedaron en su boca por múltiples razones, mientras tanto Stein veía al supuesto cazador de héroes con seriedad y curiosidad, aunque se le complicó un poco ya que la apariencia del tipo le dificultaba el poder verlo a los ojos, este se cruzó de brazos pacientemente, tenía muchas preguntas para el ser oscuro, y mucho Muchas de ellas trataban del ideal del chico. Dame la cuenta de tres que en menos de diez. cuando dudo que este se vuelva a poner de pie. Creían que podía vencer al diablo. Que mis tercer marco solo sirven paso hacia mi sed. Pura perfección, cero suerte, cero esfuerzo, cero trampa, cero cariño, cero amor. Lo que veo, no saben que en contra de ver la luz a todo humano no creo. Tras ver la parte de Yu muchos sintieron algo de tranquilidad al ver a alguien que no emanaba ninguna aura mortal, pero los adultos y héroes se sintieron incómodos y a la vez preocupados al ver la expresión vacía del chico, pero esa preocupación pasó a miedo y cautela al ver la nueva expresión del chico y por las palabras dichas, era como si el joven no sintiera nada cosa la cual sin que ellos lo supieran era verdad. Bueno, si no tienen nada que decir empezaré, este joven es... Uraraka. Di, disculpe, señor. Sombra, pero yo tengo una duda. ¿Y cuál sería esa duda, pequeña Mochi? Uraraka. Mi pregunta es: de qué le paso a ese chico, porque no muestra ninguna emoción, y porque habla de esa forma, Afo. A mí me gustaría saber sobre eso de pura perfección, me causa mucha curiosidad lo que quiere decir con eso. Muy bien, esto va a rato, así que. Desde muy pequeño estuvo solo, ya que sus padres se suicidaron, y por eso Yu jamás supo que era el amor, el cariño o otras emociones, por lo cual su expresión casi siempre por no decir todo el tiempo es vacío y carente de emoción, por eso y por sus experiencias en vida es que habla de esa manera. Además se podría decir que él es la viva imagen del desinterés por todo, y sobre eso de pura perfección, eso es porque a excepción de otras personas y una duda en sus acciones y siempre hace lo que se propone, su carencia de sentimientos hacia otros hace que a la hora de atacar un dude junto a eso su fuerza y sus grandes habilidades, lo llevaron a convertirse en uno de los boxeadores más fuertes en la categoría de peso ligero? Afo. Ya veo, eso suena bastante interesante, un ser sin nada que le impida cumplir con sus objetivos es bastante interesante, dijo mientras veía la pantalla. Nefu. Tengo una duda, dijo viendo al ente de oscuridad, ¿ese joven tiene alguna particularidad? Pregunto con curiosidad llamando la atención de todos. Bakugou. ¿Qué mierda dices? Es obvio que si la tiene, de otra forma, no sería capaz de hacer la mitad de las cosas que hace. Ejemplo, para tu información, Yu no posee don, él vive en un mundo donde las personas nunca desarrollaron dones, por lo que yo es técnicamente, un Kirkles. Eso sorprendió y intimidó a muchos, el ver a un sin Kirk derribar a varios boxeadores a una edad tan temprana hizo que se preguntaran qué tan fuerte podría llegar a ser Mirko. Yo tengo una duda, dijo viendo los movimientos del chico, ¿él tiene alguna condición física especial o algo? Bueno, de cierta forma, sí, desde joven Yu ha sido capaz de ver los golpes o a personas de manera distinta, lo que para uno es un golpe rápido, para Yu es como ver un golpe a cámara lenta, además posee una fuerza y resistencia inhumanas. Melissa, ¿cómo es posible eso? Pregunto viendo sorprendida al ente. Ni yo lo sé, pero puede que sea alguna mutación física natural o alguna otra cosa. Izuku, ya veo, dijo mientras anotaba el nombre del joven boxeador junto a toda la información dada, mientras que de paso dibujaba al mismo Yu, me pregunto si podría hacerle frente a un prospecto héroe solo con su fuerza. Aizawa, tengo la misma duda, chico, pensó el maestro con la misma curiosidad por la respuesta. Toga Jijiji, ese chico es bastante lindo aún con esa mirada, me pregunto cómo se vería manchado en su propia sangre, me pregunto si me dejaría cortarlo, se preguntó jugando con su cuchillo, teniendo una imagen mental de un Yu con varias cortadas en su abdomen, Jiji Yu. ¿Sabes algo? dijo llamando la atención de Toga. Posiblemente te dejaría hacerlo si es en una zona no vital y quizás solo quizás, él te dejaría darle un apodo, ya que en sí su propio nombre es un apodo. Eso último confundió a muchos. Midnight. ¿A qué te refieres con eso? Pregunto sin entender lo dicho. Como dije antes, los padres de Yu murieron cuando él era muy joven, desde los cuatro años Yu era un niño sin nombre, hasta que sus padres murieron y se nombró a sí mismo Yu. Eso no solo sorprendió a la mayoría, sino que también hizo que ciertos héroes hicieran una mueca al oír eso, mientras que Mandalay se preguntaba qué tan malos padres eran los padres de Yu, Nezu se preguntó cómo hizo el joven para pasar cuatro años de su vida sin un nombre. Ahora ya nada me limita. Mi vida era una mierda. Y no tuve que perderla. Para que pochita me traiga de puerta es parte de mí. No te imaginas, mi idiota. Yo vivo y muero por los pechos de máquina. Estoy que tierra va de pajo, Estoy loco, no lo caso. Al demonio que yo vea, locazo. ocaso, mi plante, bate, lante, matan contra mis y con la correa. Sin asuntos del parque la aparición de denji sorprendió a algunos por su aspecto pero otros estaban más concentrados en ver qué podía hacer pero el ver la imagen de un joven denji junto con pochita hizo que algunos lo vean con lástima coda pochita así se llama ese perrito con motocierra dijo viendo la misma en la nariz del perrito camuiwos no sé por qué, pero siento que ese tiene una mala vibra, dijo al ver al chico tirar del condón en su pecho. La motivación de vida de Denji provocó la reacción más obvia en las mujeres de la sala a excepción de Midnight, Toga, Karma y Ángel. Todas excepto las antes mencionadas tenían un mismo pensamiento en conjunto, pervertido. Mientras tanto los villanos, junto a el ente veían con diversión la masacre contra el demonio murciélago, la más extasiada de todos era Toga al ver los órganos internos y sangre del demonio ser desparramados por la calle, pero con excepción de los villanos el resto con sus excepciones estaban a punto de vómita Bueno este es uno de mis favoritos, su nombre es Denjio Chainsawman, es un debilunter, su trabajo consiste en buscar, encontrar y exterminar a los... No terminó al oír un teléfono sonar, el ente vio a todos en la sala y al no ver al dueño del teléfono vio sus bolsillos encontrando que era su móvil el cual tenía una llamada. Hola, ¿sí? ¿Les estaba por hablar de él? No, del pibe Cerrucho. ¿Me está jodiendo? alguien bien, pero ¿para cuándo? Bien. Este colgó la llamada y vio a los presentes con molestia. Acabo de hablar con mi jefe y dijo que esta realidad la verían luego, así que prosigamos. Dijo dejando continuar la pantalla mientras la sala entera veía la pantalla en silencio. Por fin tengo un motivo por el que seguir. es amar, ni sentir, ni soñar, ni sonrir. tú me hiciste así, lo único que me mantiene con vida. Pensar en cómo te la quito a ti. Los demonios de la marca me hacen compañía. Hay sangre camino a la falconía. Porque un sueño se encendí mi fuego. Y si hay algo más grande que mi espada, son mis juegos. La sonrisa y mirada de Guts provocaron que la mayoría se inquietaran más que con Yu, pero todas esas sensaciones de la nada se intensificaron al verse a Guts con la armadura de Berserk. Ivara. Oh, por Dios, dijo mientras temblaba sin parar, al igual que varios los cuales veían a los demonios con los que peleaba Guts. Ring. Eh, es, es como la sensación de ese tipo, dijo refiriéndose a Garou Cósmico. Bakugou. ¿Quién mierda es ese tipo? Dijo con enojo pero con un tono temeroso al ver la mirada que Guts les daba, era como si los viera por debajo de él. Bueno, ya que este personaje tiene bastante lore, les explicaré de una sus capacidades y luego pueden preguntar, ¿Ejem ejem bueno este es Woods, él es un mercenario, con capacidades físicas sobrehumanas, y con una espada que puede cortar a cualquier enemigo que tenga delante, aparte de eso su brazo derecho es una prótesis mecánica que puede volverse un cañón bastante potente o suficientemente potente para matar grandes bestias, ahora, ¿preguntas? Pregunto viendo a los presentes, con aún miedo en su mirada y acciones Bakugou alzó la mano y volvió a preguntar sobre el tipo. ¿Tendré que quitar eso? dijo para alzar su mano evitando que la presión los alcance y dejándolos respirar más tranquilo ahora sí dudas momo porque ese tipo se comporta así es como si no valorara la vida humana dijo viendo la expresión del caballero negro david por cómo hablaba parecía querer acabar con alguien y con mucho empeño mi pregunta es quién es de quién se quiere vengar y por qué exactamente preguntó viendo al ente mientras intentaba calmarse present Mick. ¿Qué es eso de los demonios de la marca me hacen compañía? ¿Y qué es esa marca de la que habla? Pregunto con seriedad rara vez vista en él mientras observaba a las criaturas que rodeaban a Guts. Exacto. Yo quisiera saber qué es esa armadura que lleva, se ve rara y siento muy malas vibras de ella, dijo mientras se abrazaba a sí mismo. Bien, esto va a largo, respondiendo a lo primero, Guts si bien puede parecer un poco o muy insensible sobre las muertes de varias personas, créanme que eso solo es una fachada para ocultar su dolor, además el hecho de que haya sido un bandido desde muy joven, influyó un poco en su personalidad junto con el trato que recibió de niño. Ann. ¿Y sus padres? ¿Por qué no lo cuidaron para evitar que se convierta en... eso? Pregunto con enojo por ver la vida que le tocó al niño. Bueno su madre murió desde su nacimiento y su padre igual, por lo cual fue adoptado por un tipo que le tuvo lástima y que creía que moriría pronto. Siguiendo con las preguntas, él se quiere vengar del capitán del grupo al cual se unió, Verán cuando Woods mató al tipo que lo recogió fue salvado por la banda del Arcón, para luego unirse a ellos tras eso se hizo amigo de algunos de sus miembros aunque con algunos conflictos, pero de todos su líder era el más cercano a él y se podría decir que su líder tenía un interés algo raro hacia Woods, Estos pasaron por varios aventuras, y penumbras, en un momento su mismo líder fue encarcelado y torturado por un reino, así que Gucci y algunos de sus compañeros fueron a rescatarlo teniendo éxito, pero tras un incidente en el cual su líder tomó una carreta y se cayó de la misma este tuvo la oportunidad de volverse más fuerte por medio de unos seres demoníacos, pero para poder ganar un poder más allá de lo humano. Este tenía que sacrificar a sus hombres incluyendo a Uts. Al acceder Uts y los demás personas del grupo fueron marcados y atacados por demonios, pero el mismo Uts y una compañera lograron escapar gracias a una ayuda externa. Debido a eso Uts empezó a buscar a su líder para acabar con él por lo que hizo. Tras terminar de oír lo dicho las expresiones de los héroes eran variadas, lo que oyeron los dejó sin palabras, sentían enojo por lo hecho por el líder de los halcones, horror por cómo sacrificó a sus salvadores y terror al ver las criaturas que tuvo que enfrentar Guts, los jóvenes estaban por desmayarse al oír y ver lo que sufrió Guts, con los villanos Afo, se interesó en la forma en la que ese líder pudo obtener un poder más allá de lo humano mientras que Tomura y la Liga Futura de Villanos junto con el resto de malhechores presentes no sabían qué pensar de lo visto y pero sin siquiera darles tiempo, el ser siguió explicando. Y con eso de los demonios de la marca, eso se refiere a que Ustra ser ofrecido de sacrificio por parte de su líder ocasionó que este, este, siendo constantemente siendo perseguido por los demonios. Lady Nagant. Ya veo, así que eso hace, sí si que debe ser difícil lidiar con esa marca, dijo mientras veía la misma. De hecho Uch ni siquiera debería estar vivo, ya que normalmente los usuarios de esta marca mueren por los espíritus y demonios que atrae, por lo cual normalmente mueren en cuestión de minutos o segundos. Dijo impactando a todos Izuku. ¿Pero, no hay ninguna forma de quitarse esa marca? Pregunto mientras anotaba como podía la información dicha. No, una vez marcado tu destino está sellado, se puede evitar los efectos de la marca, pero quitarla actualmente no se puede. Dijo decepcionando a Izuku y a quienes tenían la esperanza de que hubiera una formada de quitar esa marca. Bueno, con lo último, esa es la armadura de Berserk, una armadura que dota al usuario de un gran poder físico y de defensa. Dijo interesando a varios más a aquellos deseosos de poder. No obstante, si usas esta armadura solo, será cuestión de tiempo para que mueras por su sobreuso o por la locura que causa a sus usuarios, haciendo que estos mismos sean cegados por el odio y la IPAFO. Poder a cambio de la vida y cordura de su usuario, no es para mí, pero me causa curiosidad. ¿Qué pasaría si un mamu la usará? Pensó con una gran sonrisa maliciosa. Más allá de la información dada muchos se abstuvieron de seguir preguntando, aunque cuando un rubio de coeficiente intelectual inferior al normal iba a preguntar sobre los juegos de Guts, fue callado por sus compañeros de asiento los cuales no querían saber qué clase de juegos retorcidos jugaba Guts. Si me equivoqué en algo, discúlpenme, pero es que es difícil recordar todos los detalles de la historia de este tipo, sin más molestias sigamos. Bueno. Dentro del incendio, llamas negras forman un infierno. Será como entrar en medio de la boca de un dragón. Si un genio busca más poderes porque siempre habrá un genio mejor, que mejor que yo. ¿Y en un manguekio. El ninja renegado ya les causó pesadillas a las cinco aldeas. Ay, lo que me proponga a cargo en mi pasado, crímenes que me, me, me deshonran? deshonran. Así voy a proteger mi villa desde la sombra. Los usuarios de Donde Fuego alzaron una ceja interesados en el fuego negro de Sasuke, mientras que otros veían más interesados la gran criatura con la que parecía pelear. Endeavor. ¿Llamas negras? Nunca había visto ese tipo de llamas, dijo genuinamente interesado en lo que veía. David. ¿Qué tan potentes serán sus llamas? preguntó viendo al ente el cual solo amplió su sonrisa. Las llamas de Sasuke son tan potentes, que puede fundir el metal en cuestión de segundos. Además de que éstas no se apagan ni con el agua, solo Sasuke puede apagarlas, si no es así, esta se de eternamente. Kaminari. Ese es, dijo Anonarrado al ver el Kirin de Sasuke, al igual que muchos que también lo vieron. Izuku. Wow, ese chico posee alguna habilidad para controlar los elementos, preguntó mientras observaba al chico Uchia, pero al ver sus ojos sintió un escalofrío. De cierta forma sí, pero a la vez no, es más complicado de explicar, pero se podría decir que él puede usar el fuego y el rayo como arma principal en sus genjutsus. En Jutsus, ¿será acaso un ninja? Se preguntó mentalmente el héroe al oírlo dicho por el ente. Al verse el manjeo Sharingan de Sasuke, muchos cayeron el en efecto del antes mencionado, pero con un chasquido el ente canceló ese efecto. Esa parte es bastante molesta, dijo observando a Killer B caer en el truco del joven Uchia. Shigaraki. Cinco aldeas, que tienen de especial esas aldeas para decir que les causó pesadillas, pregunto viendo cómo Sasuke peleaba contra un tipo de color el cual se le notaba la gran fuerza que poseía con solo verlo. Eso no es relevante por ahora, pero yo que ustedes no provocaría a ninguna persona de esas aldeas ya que muchos de ellos podrían ganarles con el suficiente tiempo, incluso el o 10 le costaría vencernos. Esa información hizo que la mayoría abrieran los ojos por lo oído, pero otros se interesaron más por esas aldeas. Hyou. Sé que se está narrando la vida de un posible criminal, pero el ritmo está bastante bueno, fue lo único que pudo decir antes de ser callada por el ente el cual se frotaba los párpados con cansancio. Mirko. Es similar a esos vigilantes que protegían a ciertas personas que les eran de utilidad en ese momento, dijo al oír lo dicho al final de la parte de Sasuke. Ryukyu. En parte pero nos falta mucha información sobre este chico, al terminar volteó a ver a Lente en busca de información pero este negó con la cabeza. A este también lo veremos luego, solo esperen, dijo mientras volvía su vista a la pantalla. Siento si la parte de Sasuke les decepcionó, pero como dije a este personaje, lo verán más adelante junto al resto de equipos y maestros, eso sí encuentro un rap de todos esos, si no será solo un rap del equipo 7, pero de ya les voy diciendo que no pondré mucha información sobre el mundo de Naruto ya que el tener que explicar la historia de cada personaje hasta el momento en que se muestra en el rap sería eterna la explicación, ahora, sin más Naruto sigamos. Sí. Maneras excéntrica, si el diablo ha proclamado que tú debes morir. Un vampiro cinética, mis balas son frenéticas, al punto que un disparo rompe todo Helsinki. Todo cambió cuando se fue. Ego es falsos por doquier. Y es es la gloria que Dios me. Yo no soy un simple asesino y no lo logran entender. Sin mérito y compensación sin incentivo para perder El heroísmo va muriendo y ninguno lo ve. Pero es más fácil culpar a Última vez que interrumpo el video lo juro, solo les voy a decir que no vieron la parte de Alucard, por tres razones, la primera es que, bueno, ¿para qué mentirles? Lo admito no sé casi nada del tipo. Si bien sé de sus habilidades y un poco de su origen, pero fuera de eso no tengo nada, no sé la historia del anime, no sé de lo que hace en esas escenas geniales y principalmente no sé nada sobre eso de ella sino como sea, la segunda razón es que, no lo mostraré en un tiempo, si bien mostraré su anime en rap, no será pronto pero lo haré solo que lo haré cuando me haya visto el anime o algún resumen, y la última razón es que preferiría que se llevaran una sorpresa al ver al tipo por primera vez, si lo muestro ahora no reaccionarías como quiero lo siento para quienes querían ver las reacciones a Alucard, pero tendrán que esperar un tiempo, eso sería todo ahora sí, me voy y nos vemos al final del video. Al verse al asesino de héroes, varios de los héroes presentes fruncieron el ceño, más aquellos que lo buscaron en el pasado, mientras que Spinner, David y veían la pantalla con más emoción, aunque David lo supo disimular. Sin embargo, Ida, al verse a punto de ser asesinado por el villano, se sorprendió y asustó. No solo él se sorprendió, sino que varios de los jóvenes que aparecieron lo acompañaron, aunque solo Izuku lo mostró. Shoto, por el contrario, solo se puso serio mientras sentía la mirada de su padre en su espalda. Lida, ¿qué? ¿Por qué estoy ahí? Pregunto asustado por su posible asesinato. Izuku. Lo mismo quisiera saber yo, dijo estando temeroso y serio. Bueno, en la línea de tiempo original, Tenyaida fue a Osu en busca de Stein para vengar a su hermano, el héroe Ingenium, ya que este quedó en un pésimo estado tras enfrentarse al mismo Stein. Debido a ese encuentro, recibió una herida que provocó que no pudiera volver a la labor del héroe. En cuanto a la presencia de Izuku y el Todoriko, eso es gracias a que el mismo Izuku estaba cerca de la zona donde se desarrolló la pelea entre el héroe nativo el cual estaba herido y como Hira, y con Todoroki es porque Izuku mandó un mensaje con su ubicación, y este solo fue a la dirección ya que quedaba cerca de su ubicación. Tras oír lo dicho muchos estaban en silencio, los héroes tomaron nota de la posible ubicación del asesino de héroes, pero sin que lo sepan no solo ellos buscarían al asesino, ya que los villanos también lo buscarían, mientras que Ida al oír lo que le pasaría a su hermano sintió múltiples emociones, pero hubo una que superó al resto, y era la ira. Ida. Ese maldito, dijo con enojo mientras apretaba los puños. Stein. Esto será un problema, pensó viendo a los héroes sabiendo que estos lo empezarían a buscar en Osu. Este solo empezó a trazar una ruta de trabajo lejos de Osu, mientras que algunos decidieron seguir viendo el rap, sobra decir que muchos desaprobaron varias de las cosas que decía el asesino, tomándolo por un loco que usaba eso de limpiar la sociedad como una fachada para matar gente inocente, solo algunos que tenían la mente más abierta como Aizawa, Nezu, an, Toga, Davi, Spinner, MR Compress, Rinky y Zuku se pusieron a reflexionar sobre el oído, Izuku. El heroísmo está muriendo, pero nadie lo ve, repitió lo oído mientras veía sus manos con varios recuerdos pasando por su mente. Es más fácil culpar a otro que asumir la culpa, mencionó apretando sus puños, recordando cómo sus compañeros y maestros lo molestaban y culpaban de casi todo lo malo que les pasaba y el cómo se desahogaban con él. Todos los recuerdos y experiencias que pasaban por su mente opacaron el instinto asesino de el Stein de la pantalla, el cual congeló a varios de los presentes, aunque con ciertas excepciones, como lo era y junto con ring la cual ya había sentido instintos asesinos más fuertes por parte de los monstruos de su realidad? Bueno sobre no diré nada ya que, bueno, es de su mundo, ustedes pueden averiguarlo por sí mismos. Stein vio al ente el cual lo volteó a ver de reojo, sin decir nada el asesino de héroes le agradeció en silencio por no revelar información sobre él, ya que si se revelaba su don, estaría perdido en una pelea contra alguno de los presentes. Cinco libras y una consigna, y solo servirás hasta que ya no sirvas. Un verdadero guerrero no teme a una muerte digna. Teme a no vengar una muerte de su sangre vikinga. Rendiré como paras el que nunca se rinda. Lejos de tierras de reposo como Vinland. Una roja llovizna sobre la verde britna Entre recuerdos de Thor, de Elga y de Ilva la pregunta de torfin sobre si creían ser libres hizo que muchos de los jóvenes lo vieran con confusión pero los mayores se hicieron la misma pregunta menos a Ux, el cual ya sabía la respuesta y era negativa toga este chico si sí sabe cómo hacer las cosas dijo viendo con una sonrisa como torfin decapitaba a un tipo afo bueno, tiene razón en varios aspectos, más que nada, sobre eso de la utilidad de uno, solo sirven hasta que ya no sirvan, es lo normal de la vida, los que son buenos para algo dejan de ser útiles cuando ya no se les necesita, dijo con una pequeña sonrisa viendo la mirada del joven la cual refleja una gran sed de venganza. Bueno, este es y es un vikingo. Este es bastante bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Es hábil con el cuchillo y también bastante fuerte. Desafortunadamente es el más débil de los del rap, ya que hasta Julia podría ganar. Pero no se confíen, puede ser igual de mortal que los anteriores si no se tiene cuidado. Nezu, me causa curiosidad. ¿Es de casualidad un esclavo? Pregunto observando a las personas con las que iba el vikingo. ¿Thorfinn se volvió un esclavo después de ciertos eventos. Midnit. -mid. ¿Y qué pasó con sus padres? ¿Acaso ellos? pregunto pensando que quizás habían vendido a Torfin. No ellos no lo vendieron. Verán Torcín y su familia vivían en un pueblo alejado de las guerras que habían en ese momento. Pero un día llegó un viejo compañero del padre de Torfín, Este vino para obtener el apoyo del padre de Torcín, el cual en su momento fue el guerrero más fuerte que tenían. Pero este se retiró en medio de un combate. Pero siguiendo con la explicación, después de algunos sucesos Torcín se infiltró en el barco donde iba su padre, el cual al ya estar lejos de la costa no le quedó de otra que seguir adelante. Pero al llegar a un cruce en entre dos riscos fueron emboscados por piratas. El mismo capitán de los piratas entró en un combate contra el padre de Torfín, el cual accedió a cambio de que si ganaba los dejarían ir, pero si perdían los piratas tomarían a su tripulación como esclavos, por lo que con eso dicho inició su combate, el cual perdió el capitán de los piratas, pero gracias a sus arqueros logró sobrevivir y matar al padre del pequeño vikingo, el cual juró vengarse del capitán pirata, acabando con su vida y a la vez volviéndose parte de su grupo para poder pelear con él y matar. Luego de eso pasaron años en donde Thorfinn se enfrentó varias veces contra el asesino de su padre, pero siempre perdía con el tiempo. Pasaron múltiples eventos que son irrelevantes en estos momentos, pero para ser directos, el capitán pirata fue asesinado por un príncipe, por lo cual tiempo después de eso Thorfinn entró en conflicto sobre su destino, aunque con ayuda de un nuevo amigo encontró un nuevo propósito. Kirishima. Yo, no sé qué decir. Shoji. Lo mismo digo. Naomasa. El chico la tuvo difícil, pero al menos consiguió un amigo, pero me intriga saber cuál fue ese propósito que encontró, pregunto viendo al ente. Encontrar una tierra donde no hayan guerras y donde todos puedan vivir tranquilos, aunque bueno, se desconoce si lo consiguió o no, pero sabiendo cómo es el mundo, es probable que aún no la haya encontrado. Toru. Bueno, yo espero que lo encuentre, después de lo que pasó, merece algo de felicidad, dijo mientras veían al Torfin adulto en pantalla. Cementos. Aunque me gustaría saber por qué el padre del chico dejó la pelea en la que escapó, preguntó mientras veía de reojo al ente. Bueno, eso fue porque se cansó de las peleas, ya pasaba de los 25 y lo único que vio a su alrededor en ese momento, fue el mismo campo de guerra con muertes y destrucción por lo cual se fue y dejó las peleas para hacerse cargo de su familia la cual empezó luego de ese día. Mirko, es una pena, me hubiese gustado retarlo a un combate amistoso, dijo para reclinarse en su asiento. Izuku. Me causa curiosidad sobre cómo fue que ese príncipe logró matar al pirata. Digo, sé que es una figura importante, pero que sea capaz de matar a un oponente que era mayor que el ni Torfin el cual parece ser más fuerte que él, pudo vencerlo. Me hace preguntarme cómo lo hizo. Varios al oírlo dicho por el peliverde no pudieron evitar sentir la misma curiosidad. Bueno, se podría decir que se dejó matar, ya que era parte de un plan que ni recuerdo, pero sé que implicaba que el príncipe se convirtiera en rey. Muchos estaban más curiosos que antes por oír sobre el plan, aunque muchos lo dejaron pasar, pero ciertas personas pensaban sobre la razón y sus posibles resultados. Casi toda la sala fue inundada por el aura destructiva de Vegeta con el mega instinto, todos sin excepción estaban en el suelo, eso incluyendo a Karma y Ángeles las cuales se mostraban sorprendidas por el hecho repentino, el ente era el único de pie aunque si le veías bien la cara podrías ver una pequeña gotita de sudor, fu es ver al príncipe Saiyajin lo dejó algo intimidado por su aspecto. Ah, Q, Q, qué demonios, dijo entrecortado el actual héroe número 1 el cual estaba luchando por levantarse. Afo. Algo, más, g, grande que su ego, repitió el más grande villano actual el cual se sostenía de su asiento para no caer al suelo. Baturo, él. Eh. Es, esto es, y, imposible, dijo viendo asustado a rosa y Gallin, Mirko el hizo que dijo con enojo pero a la vez temblando por la energía y poder irradiados de la pantalla los jóvenes héroes presentes al ver como Vegeta decapitaba a un enano verde solo con su mano los intimidó pero como si eso no bastara la imagen de un Vegeta parado sobre una pila de cuerpos muertos mientras sostenía dos cabezas y los veía con una sonrisa inquietante terminó de espantar a los jóvenes a excepción de tres toga la cual más que asustada estaba extasiada por las muertes mostradas Ángel la cual había visto cosas peores y a la cual vio a seres peores que el mismo príncipe. Las expresiones de todos eran variadas, pero al oír príncipes a gallín su miedo los dominó al recordar a Goku y como el mismo peleaba contra Frecer No hacía falta ser un genio para saber a qué universo pertenecía Vegeta, aunque el saberlo no los calmó en lo más mínimo. Es más, el escuchar por el propio Vegeta que podía alcanzar a los dioses los asustó todavía más. Lo cual no ayudó al ente el cual al ver finalizada la parte del príncipe chasqueó los dedos haciendo desaparecer el aura destructiva. Bueno, este sujeto se llama Vegeta y como ya saben es un Saiyajin, el príncipe Saiyajin y actualmente el guerrero que podría llegar a ser dios de la destrucción. Ibara, D, de, di dios de la destrucción, dijo con nervios en su voz. Sí, dios de la destrucción, aunque bueno de eso hablaremos luego. Por el momento, dígame sus preguntas dijo viendo solo una mano alzada la cual era de Izuku el cual agarraba fuertemente los reposabrazos de su asiento mientras Ring lo sujetaba mientras temblaba más de lo que tembló antes Izuku que es el AK y ese señor es realmente así dijo mientras señalaba la pantalla la cual mostraba la sonrisa malvada de Vegeta Majin bueno el Akai, es una energía destructiva muy poderosa, tan poderosa que es capaz de borrar a quien sea de la misma existencia, no solo su cuerpo físico sino que también su alma será borrada. Ah, eso inquieto a casi todos menos a Tomura el cual sonrió con avaricia al oír tremendo poder destructivo. Y bueno, en este rap exageran un poquito la actitud de Vegeta, él no es como lo describe el rap, pero no se puede negar que de cierta forma lo describe en algunos aspectos, y para que sepan los cuerpos en los que Vegeta se paró eran de villanos muy peligrosos, los cuales no habrían dudado en matar a alguien. Eso último inquieto a los villanos. Y antes de que preguntes Ivara, sí, Vegeta tiene el poder para igualar a un dios pero no es uno como tal, aunque no dudo que en el futuro lo sea. Dijo para que la misma Ivara se inquietaba ante la idea de ver al príncipe como un dios. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Shinso, Esa forma, la de pelo morado, ¿qué es? Pregunto recordando el ultra ego de Vegeta. Ese era el mega instinto o ultra ego, como prefieran llamarle, esta es una doctrina divina, la cual usa el daño, espíritu de pelea y el daño mismo del usuario para incrementar su poder hasta un punto inimaginable. Izuku. Es sorprendente, aunque tomando en cuenta que usa el daño para ganar poder, eso le podría resultar contraproducente si se lastima mucho, dijo empezando a divagar sobre los puntos buenos y malos de ultra ego. Sí, aunque más difícil fue aprenderlo, y antes de que pregunten, sí, el ultra ego se puede enseñar, pero solo un dios puede enseñárselo a un mortal, aunque para siquiera poder usarlo el mortal tendría que tener un cuerpo muy fuerte y resistente para usar esa doctrina dijo viendo las miradas sorprendidas y decepcionadas de todos los presentes aunque notó una mirada de deseo en los ojos de cierto adolescente Afo si bien me atrae ese poder me causa curiosidad otra cosa dijo viendo al ente hay más doctrinas como esa Bueno si la hay pero a diferencia del ultra ego es más difícil y complicada de aprender hasta para un dios es difícil de aprender eso dejó mudos a muchos más al mismo Azo, el cual empezó a pensar qué habilidades podría otorgar esa doctrina para que sea tan difícil de aprender. El futuro y el pasado están en mis manos. No hay al ser humano, claro, no mi, ya no. Hasta ser más bueno tiene un lado malo cuando le han arrebatado. Libertad, volar no es tener paz. El mundo se retumba, mi Al verse a Eren todos lo veían confundidos más por lo que decía, y parecía pensar, los que tenían preguntas sentían la necesidad de ver el final por alguna razón, sin embargo la vista de un gran ejército de titanes colosales los impresionó y choqueó al mismo tiempo, aunque su shock aumentó al verse la nueva apariencia de Eren en su forma titán, Izuku, ¿qué es eso? ¿Es alguna metamorfosis en su transformación o será algo más? dijo viendo la nueva forma de Eren, Aizawa. ¿Se supone que este chico era un héroe, porque está en un rap de antihéroes? Pregunto volteando a ver al ente, pero para la sorpresa de todos este ya no estaba en la sala. Fin del cap. Hola chicos y chicas, lamento la tardanza pero es que no sabía cuál rap poner acá, estaba muy reñido entre el de doble cero y este, también les quiero decir que esta historia tardará en actualizarse, ya que me estoy concentrando en otros proyectos y en historias de otro tipo y quizás otras reacciones, además de que estoy haciendo más parte 2 de mi historia de, el karma siempre llega, y encima le hago una portada para cada una de mis historias las cuales carecen de portada, o sea, esta, bien con eso claro, les quería decir unas cuantas cosas antes de acabar. Primero, planeo subir unos fanfics que se me vinieron a la cabeza como lo son, la abominación de la asociación, Izuku de abominación, de superior joker, el nuevo payaso del crimen, Izuku joker, el dios de old world, Izuku reptile, Boku no hero en minecraft, Izuku dream, el contratista de doble pago, Izuku x multiversal, así es, dije multiversal, y por último, mi poder es mi ego, Izuku con el ultra ego, bueno, esas son las historias que sé, me ocurrieron aunque solo algunas verán la luz, otras, bueno, seguirán siendo ideas, siguiendo con lo que decía. Segundo, voy a tratar de actualizar más rápido que Jusnova, pero con el poco tiempo que me dejan mi mamá, la escuela y el hecho de que no solo ustedes tienen una vida que mantener, se me complica subir diariamente, pero tranquis, que yo veo cómo solucionarlo. Tercero, para que sepan quiero que este viendo universos sea algo original, quiero mostrar cosas que otros viendo universos no muestran, como animaciones, vídeos random y otras cosas. Por eso, cosas repetitivas como el rap de los SCP, los héroes clase S. O cosas similares no aparecerán tanto, aunque si sí pondré el rap de los SCP pero no ahora y si se preguntan, entonces ¿para cuándo? Je pues, véanlo por ustedes mismos. Así es, este es el orden de rap que pondré, el siguiente capítulo como se muestra aquí, tratará sobre los Avengers, aunque no sé si hacerlo con los de Lugmo los cómics, pero eso va para otro momento, y como pueden ver después sigue este, luego este y este, ahí para quienes querían el rap de Fate, tomen ahí su confirmación, lo mostraré pero desde ya les digo, no esperen una extensa explicación detallada, porque no soy de esos, con eso dicho paso a la cuarta cosa que decir. Cuarto, quizás no lo recuerden pero hace tiempo publiqué una votación sobre esta historia de universos viendo ciertas cosas donde aparecen personajes de otras series, juegos y películas, les digo que en este video también pondré películas como lo son, Los Increíbles, Grandes Héroes, o incluso pondré episodios de series y animes para más variedad, como Ben 10, Invencible, Avatar la leyenda de Aang y Murder Drones. Y por último, sé que muchos creadores de contenido lo dicen a diario, pero de verdad me alegraría mucho el día que le dieran un like al video y se suscribieran aunque claro en esto último son libres de elegir si lo quieren o no después de todo solo quiero que me dejen su like y si pueden un comentario sobre cómo mejorar mis videos estaría muy agradecido si lo hicieran quien me dé un consejo recibirá un saludo en el próximo video que haga eso es todo sin más nada que decir más que soy Tim Novakukis me despido hasta el próximo video chicos y chicas